En este magnífico escenario, lienzo charro, la arena San Marcos. Para la suerte de los piales tenemos, por parte de Rancho El Pitayo, a David González Lepe. Inicia tiempo para el primer pialador. Saludando también a todas las personas que ya nos siguen por las redes sociales. Don Pepe Pérez, buenos días. Al MP, Muebles Princes, Muebles Esquivel, buenos días, mis amigos, Muebles Cox. Toda la gente maravillosa de los Estados Unidos que nos sigue, se prepara, le manda, le busca, le encuentra, le viene trabajando, 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 trabajando. Allá rendida la yegua. Para la causa de Rancho El Pitayo. La magia de la repetición, la tecnología al servicio de la charrería, las acciones que se están viendo por radio y televisión de Aguascalientes, Canal 26. Nos vamos ahora con los tres regalos hasta el sureste mexicano. Una intención de la oportunidad, Pierre Molinos ante 18, una decena de distancia, dos de infracción. Cabecear más de 10 metros, 17 puntos. Ahí tenemos al charro briseño que le manda, le encuentra, le viene trabajando. Se desprende el humo de los dioses de la charrería allá en la manga. Y vamos de cuenta este día, sábado 20. Tiempo. Aniversario de nuestra Revolución Mexicana. Recordar aquellos grandes caudillos. Puntuación de la oportunidad, Pierre Molinos ante 18. Tres adicionales, dos de madera y una de distancia, 21. Al charro Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Al general Doroteo Arango, Pancho Villa, Adela Noriega, la Adelita. Porque si Adelita se fuera con otro, yo la seguiría por cielo y por mar. Vámonos ahora hasta Nayarit. La gente Cora y Huichol. Ya preparándose. Cuco, don Cuco Carranza. Le manda, le busca. Y se va. Cero. Se va blanco en su primera oportunidad, don Cuco Carranza. Vámonos a la segunda. Inicia tiempo. Vámonos con la gente hidalguense, la voz de la elegancia. Y bueno, pues nos vamos a la siguiente oportunidad, cuando tenemos gente de Rancho El Pitayo en acción. Y bueno, pues vamos a ver a David González Lepe, el famoso zorrito preparado para esa oportunidad. Aquí lo vemos, ven ustedes, bien montado como es costumbre, con un buen ejemplar que se presta para la suerte del pial. Que eso también es importante, acomodando a su distancia. Y vamos deseándole suerte a los tres pialadores de esta primer competencia que abre por la mañana, cuando el astro rey ilumina la manga del lienzo y le causa un efecto maravilloso desde el fondo del graderío. Bueno, pues ahí lo tenemos remolineando para checar que todo se encuentre en orden.
Y ya que se prepara, siente con el jarano, pide la yegua. Acá se prepara, le manda la oportunidad y no encuentra más que la mitad de la misma a través de una pata de la yegua. Cero. De aquí nos vamos hasta Quintana Roo, familia Charra, porque tenemos a los amigos de Tres Regalos de Equipo A. Aquí lo tenemos ya terminando de preparar la de Isle, que eso también es importante porque tiene que enredar acomodando las vueltas una sobre de otra para que vayan bajando de esa manera y pueda recorrer el cuello del madero para hacer la fricción y que a veces se pierde el charro en la madera que va despidiendo al momento de ir tratando de detener la carrera de la yegua. Bueno, pues ahora sí, vean ustedes cómo checa el tamaño de la lazada, los chequeadores necesarios para que puedan llegar hasta la barda, porque dicen los que saben en la suerte del pial que la pata buena es la que va pegada a la barda, al lienzo. Aquí está, remolineando, ya tratando de aprovechar la oportunidad. Segunda, le manda a yegua pasada, la levanta y vemos que venía despidiendo madera. El saludo va también para todos los amigos que a través de las diferentes plataformas. Otro excelente pialador. ¡Inicia tiempo! Ya va caminando la legua en los diferentes equipos de alto rendimiento del país. Y que ahora lo vemos aquí preparado con los amigos de Montaña Negra. La gente de Nayarit. Allá se prepara Don Cuco, le mandan la pinta, le manda la oportunidad con la soga. Y ya esta pinta que salió marcada con el número 5, surcando el escenario. Nos preguntan, siempre manda saludos a Bizarrón menos a uno. No, pues es que ya no vive en Bizarrón, por eso siempre digo saludos a todos menos a uno que ya no vive en Bizarrón. Saludos amigos. A la gente que ya nos acompaña por aquí. Vámonos, el zorrito David Lepe le encuentra, zorrito. Y sí, señor. Hasta ahí nomás. Eso. David González Lepe, el orgullo de Tenamaxtlán, Jalisco, por Rancho El Pitayo. En pantalla la repetición. Qué bonito. Inicia tiempo. Bien trabajado en la mano del famoso zorrito, el que entrena con las yeguas del famoso pollo, y puros animales en esta cuestión. Bueno, pues así le damos paso a Luis Ángel Briseño Gaviño, y hablando de animales, el tigre Briseño. Puntuación de la oportunidad, pierde la 118, dos de infracción, cabecea más de 10 metros. El tigre le manda, también le encuentra el tigre Briseño. ¿Qué creen? Donde puso el ojo, puso el pial. Ahí quedó la colorada. Yegua espectacular. En pantalla la repetición, el momento donde mandaba la guía a los cuartos traseros. Entraba. Inicia facilito. Tiempo. Entraba facilito como jugando. Y el cuaco tordillo bien aparrado. Bueno, pues así las cosas. A su estilo, a su manera, Don Cuco Carranza. Ánimo, Don Cuco. A los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que están en el trabajo, que andan laborando y están muy atentos a la charreada. Bueno, pues muchos saludos. Ahí en el mercado de... Puntuación de la oportunidad, pie remolineados adelante 18, 4 adicionales. Una distancia, 2 de madera, lleno del área de tiro, 22. A los amigos del mercado de Terán están echando taco y están viendo la charreada. Está listo Don Cuco Carranza, le manda Don Cuco, también le encuentra. Disfruta, a placer el pial, sí señor. Esto se aplaude. En pantalla la repetición, Don Cuco Carranza. Ánimo Ilse con esas compras, tranquila. Y bueno, pues nos vamos. Punto haciendo la oportunidad, pierde Molinos 18, una adicional de distancia, 19.
Nos vamos a ir a la presentación. Con los amigos charros de La Laguna y como La Laguna, ninguna. El equipo A que nos manda a Juan Pablo Franco Barba. Y bueno, vaya el saludo para Jorge Luis. Inicia tiempo, está detenido. Ortega Dávila, de los charros hermanos Ortega. Bueno, mis amigos, aquí te quedamos al bicampeón. Inicia tiempo. Nacional de Viales. Aquí asiente con el jarano, pide la yegua, remolineando para poder mandar la participación. Y aquí lo tenemos acertando la oportunidad. Vean la manera de chorrear y trabajar ese bonito pear. Bicampeón y 5 veces campeón de Piales. Hermano de Pipaya, historial 5 veces también campeón de Piales. Bueno, pues toda una vida, mis amigos, en esta suerte. Jairo Molinero de 20. 2, perdón, 18, 2 de la madera, 20. Correcto, ahorita lo digo. Uno más para salirse de la línea de tiro, 21 puntos. Bueno, pues cuando tenemos la presencia ya de la gente de Rancho Las Cuatas, los amigos del estado de Nayarit. En las manos de José Andrés Aceves Aceves, el cual viene midiendo la carrera de la yegua para poderle mandar la oportunidad y no se quiere quedar atrás. Y esto es un duelo de Piales allá en la manga del lienzo, prendiendo la pólvora, la mecha, el famoso chiringa. Calibración virtual, 18, una de distancia y dos de relleno de madera. 21 puntos. Inicia tiempo. Y bueno, pues aquí tenemos ya preparado a la gente del estado de Jalisco, de Rancho San José. Ahí tenemos a Alejandro José León. Viene, se viene la pinta, le manda también. Y sí, señor. Aquí lo tenemos aprovechando la oportunidad. Sacando la casa, metiéndole presión también. A la suerte de los Piales. Inicia tiempo. Estimados amigos, ustedes están viendo en su pantalla la repetición. Tenemos un aviso importante. Tenemos sobre el canal de YouTube dos transmisiones simultáneamente. En el 2014, campeón en Jalisco con Tequila Hacienda Vieja. En el 2015 también campeonó con Hacienda Vieja en Querétaro, precisamente la suerte de los Piales. Posteriormente en el 2017 en Pachuca, también pero con Aguasanta. Y así se ha venido con muchas Sevillas de campeón en la suerte de los Piales. Y allá por el 2019 en Morelia, ¿qué creen? Que también se coronó. Y este año, por si fuera poco, también se lleva Levilla. Y este año tenemos sorpresas para los primeros lugares individuales. Porque ahora creció el reconocimiento y va a ocupar una vitrina más grande. Todo listo, se viene el compromiso. Donde pone el ojo, pone el pie. ¡Sí, señor! Juan Pablo Franco Barba. No vino el chamán, pero bárbaro. Calificación del Pial, 18, 2 del relleno de madera, 20 puntos. Inicia el tiempo. Hombre, qué chulada de Pial en pantalla, la repetición de cómo se estaba quemando la cabeza de la montura, la cabalgadura que monta, estoica, pulcra. Qué cosas suceden, qué Piales. Ahora es con la oportunidad para José Andrés Aceves Aceves, que también este año busca defender la corona. Se acomoda tranquilo y sereno en los lomos del alazán. Que acomode perfectamente la guía de la lazada. La suerte de los Piales, suerte tan gustada que no es para colegiales. Le acomoda, le busca también los cuartos traseros. ¿Qué cree? Que es también Pial. ¡Espectacular! ¡Ay, amigo! Calificación del Pial, 18,
21 de distancia y 2 del relleno de madera. 21. Ahora sí. Tiempo. Ahora sí, machetes pandos. De esa manera. Qué cosas estamos viviendo, mis amigos. La adrenalina está al rojo vivo. Campeón 2016. En el 2016 logró coronarse allá en el estado de Chiapas en la categoría AAA, pero defendiendo los colores de Tamariz Sim, Alejandro Cosileón Jiménez. Puesto y dispuesto, familia muy de a caballo. Rancho San José, equipo A, anteriormente con el nombre que tenían, también lograron ser campeones allá en Querétaro 2015 y en Chiapas 2016. El mismo equipo, los mismos integrantes, nada más cambiaron de nombre. Vámonos, todo listo. Alejandro Cosileón me manda la pinta, pinta, pinta. ¿Qué crees? ¿Qué crees que pasó? No, porque se revienta. Hasta el chicle me pasé y eso que no tenía yo chicle. ¿Cómo está Aguascalientes? Inició el tiempo. ¿No le está gustando los piales o qué pasó? Vámonos con la voz hidrocálida. Adelante, Chabelo. Un gran saludo vaya por allá a don Guillermo Arias Mora, Contepec, Michoacán, que se mejore don Miguel. A la gente de Zacatecas, a Casas Coloradas de Canal del Progreso de Zacatecas, licenciado Jorge Flores. Vámonos porque Juan Pablo Franco Barba, ahora con una manera diferente de rematar su tercera oportunidad. Le deseamos el mejor de los éxitos. Vamos a ver cómo lo remata. Ya sea floreado de piquete, rompechaquetas, floreado. Y vamos a ver a apariciones de piquete. Ahí lo vemos. La manda, le busca. Y... Será. Y ahora preparándose. José Andrés. Dice tiempo. Acedes, Acedes. A este hombre que fue campeón en esta suerte por allá en Zacatecas en el 2018. Nada más y nada menos, categoría AAA. Y ya lo vemos que también va a rematar de una manera diferente. Saludo a todos los cinco equipos que participaron por aquí por Aguascalientes, la JG, los 3B, el Potrillo, el Picacho, Puerta de Oro. Ánimo, señores. Éxito para el próximo año. Se prepara José Andrés por todos los costados, le manda. Pero se quedan también con las ganas de cuajar la tercera oportunidad. José Andrés, tiempo. Acedes, Acedes. Cero. Para darle ahora el paso a Alejandro Cosileón. La gente de Rancho San José, Jalisco. Lagos de Moreno, Jalisco, haciendo acto de presencia. Levantando la mano como diciendo, aquí estamos. Y no nos vamos, dijo el caporal. Bueno, preparándose para la suerte en su tercera oportunidad. Porque para pialar y sacar humo y chispas del juste y conquistar a una mujer, tuvieras que haber nacido hombre. Se viene, le manda, le busca, le viene trabajando. Y allá está. Pial de cuenta para Rancho San José. Realización del pial, pial de 18, 2 de madera y 9 de distancia. 20 puntos. Para esta charreada que llaman. Inicia siempre primer velador. Arribo a las coraletas. Tamaulipecos de Reynosa.
Arturo Soltero Hernández. El muñequeo se hace presente. Viene, presenta el pial. Cero. Y no hubo fortuna. Ahí en la tiempo. Apreciamos a detalle lo ocurrido con esta primera oportunidad para la gente de allá de Reynosa, Tamaulipas. Corriéndole tiempo ya a un hombre que se habla de tú con la de Isle. Y sobre todo en esta faena del piedadero, Enrique Miguel Jiménez Martínez, Charros de Cuauhtémoc, Nuevo León. Viene pidiendo su cuaca, le despachan al acerril. Está la valla, aguanta, aguanta, resiste. Y se consagra. Se revienta. No puede ser. Llevaba dominada la oportunidad ahí en la repetición. Apreciamos la forma en que resiste el roce de la Isle. Y ahí, al último momento, una vez detenida, con ese tirón de poder, inicia tiempo. La hembrilla no resiste. Bueno, pues vámonos ahora con Rodrigo Osorio Yaca. Un charro excelente, pialador también. ¿Y dónde anda la gente de la Cuenca? Cuenca de Papaloapan. Carismático equipo del Pacífico. Del estado que colinda con el Pacífico mexicano. Oaxaca, histórico, tradicional, cultural, gastronómico, folclórico, en fin, un mosaico multicultural del estado de Oaxaca. De allá provienen estos hombres de la cuenca del Papaloapan. Rodrigo Osorio Yaca, montado ahí en su cuaco tordillo. Primera oportunidad, asentando con el jarano. Se viene la pinta, le pasa enfrente, la recibe. ¡Ay! Así pasa cuando sucede. Ánimo, vámonos. En este tiempo. Oportunidad, mi buen Beto Bobadilla. Muchas gracias, Rolando. Vamos pues a la segunda oportunidad de esta, que es la adictiva suerte de los pieles en el lienzo. Nada más ni nada menos que Arturo, el Turi Soltero. Aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente de aquella zona del Cerro. Los pialadores, Santo Domingo, ahí está remolineando, sintiendo el balance. Manda, busca, encuentra, chorrea, chorrea. ¡Ay, mi amigo! Cerro se revienta. Y que se reviente mi riata cuando estoy chorreando en pial. Pero tus ojos, mi chata, no me dejen de mirar. Varios piales hemos visto, varias sogas reventadas. Vamos a ver si logra en esta oportunidad Enrique Jiménez Martínez, que a lo largo del año ha tenido un promedio aproximado de 160 puntos en tres suertes. Vamos a ver en esta, la que es una charreada bastante, bastante importante. Van bajando las puntuaciones, pero recordemos que únicamente tres son los equipos que estarán mañana presentes. Al término de esta competencia todavía quedan otros tres equipos buscando su pase a la ansiada final de este Congreso y Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 2021. Vamos pues a ver a Enrique Miguel Jiménez Martínez. La gente a la expectativa, todos casi ni respiran, quieren estar viendo de qué manera Enrique comienza a remolinear, a sentir el balance de su soga. Ahí está, respira profundo, asienta con el sombrero, se le viene el compromiso, manda, busca, chorrea, chorrea, pial, 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 sí señor, hay humo blanco en la manga, habemos pial.
Calificación nada más. Calificación mundial del remolinero 18, una de la distancia, dos del relleno de madera y una por no salir de la línea de tiro. 22 puntos. Inicio de tiempo. Para Cuauhtémoc, que se escuche fuerte, fuerte. Y ahora vamos con la gente de la cuenca del Papaloapan. Hashtag todos somos cuenca. ¿Dónde está la gente de la cuenca? Venga el apoyo. Rodrigo Osorio Yaca. Este equipo que se coronara campeón allá en Zacatecas en el 2018, donde ahora en el 2022 abrirá nuevamente los brazos para recibir a toda la familia charra. La ciudad con rostro de cantera y corazón de plata. Ahí está hablándole al tortillo, preparándose nuevamente, remolineando, preparando los chiqueadores. Asienta con el sombrero, se le viene la pinta, buena velocidad, le mide, le manda, le busca, encuentra, pial, 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 sí señor. ¡Ay! Prendiendo las emociones aquí en este hermoso foro de la isla San Martín, remolinado 18, desde el relleno de madera, 20 puntos. Inicio tiempo. Bueno, ¿qué te está pareciendo esta competencia? Caporal del Sur. Beto, como todas las charreadas están quedando dramáticas. Muchas cuestiones hasta el paso de la muerte. Todos quieren hacerse presentes en la gran final del Congreso y Campeonato Nacional Charro. Que hay que sumar punto por punto y cuidar. Ahora sí no gastarse ninguno, en ningún tipo de infracción. Vámonos a la suerte del pial, mis amigos, la que consiste en detener la carrera de la yegua lanzándola por los cuartos traseros cuando esta sale achifionada corriendo sobre el lado del lienzo. El charro se ubica en el contralienzo y ahora se ubica a la distancia de los 4 metros o 5 metros, dependiendo el gusto, a la altura de los 30. Vamos por su tercera oportunidad. El Turi Soltero, Arturo Soltero Hernández, pide, mándale, acomoda, le baja vueltas y si no le gusta, no le aplauda. Eso, qué bonito pial. Felicitación del pial, remolinero de 18, Lima, que no salirse de la línea de tiro, 19 puntos. Donde se desprende el perfume de los dioses. Y apreciamos en pantalla la repetición al momento en el que iba chorreando el pial, al momento en el que la fricción causa la jumadera, a la causa de Cuauhtémoc Nuevo León, Enrique Jiménez Martínez, el amigo Quique. Muy cuidadoso al momento de acomodar las vueltas de su riata del azar, que todos los rollos estén estrictamente acomodados a su estilo y a su manera, con conocimiento de causa. Vamos a ver la tercera oportunidad, pueda volver a utilizar el remolineo clásico. Puesto, dispuesto, que le despachen. Sale el tren que va con rumbo al sur, le busca los cuartos traseros. Y ese billete no se da. Vámonos a la siguiente. El turno es para Rodrigo. Rodrigo Osorio Yaca, Arroyo Osorio, la cuenca del Papaloapan. También acomodando estrictamente todo, vuelta sobre vuelta. ¿Dónde está la gente de Zacatecas? ¡Ay! Invaden el tendido. Bienvenidos, muchachos. La gente de Hidalgo, ¿dónde está Hidalgo? Bueno, pues ya está listo Rodrigo Osorio Yaca. A la gente que nos ve por Canal 26 de Aguascalientes, muchas gracias. Envíenos a las redes sociales cómo están viendo la competencia. Con una rica y deliciosa botana,
con una bebida de esas energetizantes, una bebida de los dioses, los congresistas de Querétaro. Ánimo, muchachos, aquí estamos y no nos vamos. Bienvenidos, otro año más, 21. Vámonos, le manda Rodrigo Osorio. Y nos quedamos con las ganas de ver esta oportunidad. Vamos a ver la repetición en pantalla para que podamos apreciar qué fue lo que pasó. Mandaba la guía a los cuartos traseros. Y Enrique Ramírez, el famosísimo astro. Ánimo, mis amigos, así las cosas. Aquí en esta competencia se definen los tres invitados para el día de mañana a la gran final. El astro Ramírez en acción. Se prepara, acomoda, manda, encuentra. ¡Híjole, mi amigo! ¡Será porque se revienta! Hasta yo me sorprendí, señor Soler. Más que nada por el chicotazo, con una fuerza donde pega, rompe, mira. En la repetición, todo mundo se aparró. Un chicotazo te abre, es como un balazo más o menos. El gatillero en acción, Juan Soltero Curiel, Hacienda de Guadalupe. Acomoda, punta, manda, qué bonito, sí señor, a la pinta. Causando que esta... Eso sí señor, esta cuarta prueba, el poderío de Juan Soltero Curiel. Y al remolinado de 18, uno de la distancia, 19 puntos, inicia tiempo. Vámonos recio, sí señor. En pantalla la repetición de ese gran pial de Juanito Soltero. Ahora con el triángulo de los Arenas del estado de Jalisco. Muchos saludos a la gente de Mixquiahuala, Hidalgo. Te mandaron saludos, Soler, por cierto, de Mixquiahuala. Saludos a don Daniel Cruz, a Prisciliano el Güero Vigueras, ahí en Tepatepec. Saludos, Güero. A Ilse que nos está viendo también, muchos saludos. Aquí está acomodándose César Alejandro Rodríguez. Manda, le encuentra el triángulo también. ¡Ay! Será porque se revienta. Esas yeguas están reventando retas al por mayor. ¿Cuántas llevamos reventadas? Ahí les encargamos el dato. Inicia tiempo. Nuestros compañeros jueces, hay que nos hagan saber más adelante. No dejar ir los puntos también, porque puntos de tiempo parado son puntos asegurados. Entonces, el tiempo también cuenta mucho. Recuerde que una competencia de esta la puede usted ganar por un punto. Y esos equipos de alto rendimiento, cuando vienen haciendo las cosas parejitos, bueno, pues se pone más emocionante, porque casi lo que es las manganas a pie o el paso de la muerte se viene definiendo la calificación. Y con la calidad de yeguas que se están metiendo para el paso de la muerte, bueno, pues prefieren mejor asegurar las manganas. En fin, ya todos los equipos traen su manera de participar. Y nosotros somos los que salimos ganando a través de las suertes realizadas. Y bueno, pues ahora sí ya lo tenemos preparado a Enrique Ramírez. Asienta con el jarano, le manda la pinta, le manda Enrique, llegó pasada en esta segunda oportunidad. Ahí tenemos la repetición. Vean ustedes la repetición de esta oportunidad. Bueno, pues nos vamos ahora con la gente de Nuevo León, Hacienda de Guadalupe. 0-2 infracción, perder la guía. Bueno, tenemos a Juan Soltero. A
Aquí lo tenemos, la sala grande como grande, la esperanza de cuajarlo. Manda la oportunidad. Ahora sí le ganó la carrera a la yegua. Cero. Bueno, pues así van pasando las oportunidades. La presión al cielo. Inicia tiempo. Vámonos con Triángulo de los Arenas. Ahí tenemos a César Alejandro Rodríguez. Vamos, César, sin miedo al éxito. Que se vea en la oportunidad el callo que trae de buen piélago. Ajusta los detalles, checa la soga, el tamaño, remolinea, pide la yegua, le mandan esta oportunidad. Manda también la yegua pasada, mis amigos. Será un paso allá en la manga de lienzo. La voz de Guadalajara inicia tiempo directamente para ustedes. Como ya lo han dicho muchas veces, que para pialar y para comer pescado hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado. Checando cada una de las vueltas, preparando la lazada, checando los chiqueadores. ¿Qué son los chiqueadores? Esas pequeñas una, dos o hasta tres vueltas que se ponen junto con la lazada a la hora de mandar la soga. Ahí está remolineando para sentir el balance, para preparar su tiro, para preparar de qué manera va a mandar la soga. Respira profundo, oxigena todo el cuerpo, principalmente el cerebro. Asienta con el sombrero, se le viene el compromiso, le mide, le manda, le busca, encuentra, chorrea, chorrea, fial, 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 mi amigo. ¡Sí, señor! ¡Hay humo blanco en la manga! ¡Habemos fial! Vean nada más en la repetición con qué coraje, con qué ganas manda la soga. ¡Inicia tiempo! Se cierra y cómo lo chorrea bonito, cómo lo disfruta. Y dice, ¡sí, señor! ¿Cómo que de noche no? Habiendo tan bonita luna. Vamos ahora con el equipo Hacienda de Guadalupe, Nuevo León, con el señor Juan Soltero Curiel. Cual remolineado de 18 y uno de la distancia, 19 puntos. Bueno, pues ahí está Juan Soltero Curiel, que nos espera este 11 y 12 de diciembre allá en su casa. Ahí está Juan Soltero, remolinea bonito, le viene el compromiso, le mide y claro, pial, 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 mi amigo. ¿Cómo que no? Y ánimas que no amanezca. Saludos. Calificación del final, final de Marinero 18, uno de la distancia, 19 puntos. Saludos a don Javier Alemán. Inicia tiempo, que ha de estar pendiente de la transmisión. Ahora vamos a ver ahora a César Alejandro Rodríguez. César. Ahora vamos a ver ahora a César Alejandro Rodríguez. César, no te puedes ir en blanco. Hay que chorrear la soga. Hay que ponerle emoción y además un número al Triángulo de las Arenas. Remolineando, asienta, se le viene la gilota, le mide, le manda, le busca y encuentra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Híjole, híjole! Ni hablar, cero. Thank you.